Libra. Lo cierto es que tenemos justamente un mix de notas de los famosos divididos por mi primo, por el presidente. Famosos divididos por Milei. Con el diario de lunes, ¿cómo viste el resultado? Nace una nueva era en Argentina, hay un nuevo país, hay un nuevo tiempo. Milei tiene una responsabilidad mayúscula de ahora en más. Sorprendida, pero nada, deseo que esta nueva clase dirigente haga las cosas bien. Tenemos que empezar a manejarnos de trabajar para un país y para un pueblo, para la gente. Es decir, si nosotros no nos unimos, creo vamos a estar siendo perro y gato toda la vida. Yo voy a seguir remando y empujando para mi país y también para mí. Yo soy venturista. Es sorpresiva, digamos, la victoria. Yo pensé que iba a ser como todos los balotajes de Latinoamérica, en general del mundo. Viste, en el balotaje 51-49, 52-48. Pero 10 puntos, la verdad que me sorprendió, Me sorprendió, la verdad. Pero no se discute el voto popular, o sea, se respeta. A mí me preocupa un poco la situación, me preocupa, la verdad. La primera sensación fue un poco de angustia. Devastada. Devastada. Sí, con miedo. No esperaba este resultado, por supuesto. Pensé que iba a ser otro, que la gente iba a ser un poco más sensata, iba a pensar más en el país. A mí lo que siento que me queda es rezar que no cumpla nada de lo que prometió. Acá no es un momento que importen los resultados, sino va a importar el resultado, qué pueden hacer por el país. Hay que apoyarlo, hay que ayudarlo, hay que tirar para adelante. Fátima, ¿tiene que ir a la Quinta de Olivos o no? Escuché que se va a ir a vivir a la Quinta de Olivos, así que veremos. ¿Te gusta Fátima como primera dama? A mí me cae muy bien Fátima y me gusta mucho como artista. No sé cómo le va a afectar artísticamente, ella es genial. ADN. Fátima tiene que ir a vivir donde sea feliz. ¿Y para vos la Quinta de Olivos la haría feliz? Venturista. Yo creo que ella es feliz al lado hoy de Milei. Para mí Fátima tiene que ir a la Quinta. Y tiene que cumplir funciones protocolares como la primera dama que es. Fátima dice, no, yo voy a seguir trabajando en Mar del Plata en enero. Bueno, pero si en enero resulta que es Milei, por lo que sea, dice, bueno, vamos a hacer visita oficial de Estado a Chile. Tiene que acompañarlo, ¿entendés? No puede decir, ah, no, tengo función en Moreno y después tengo en Berazategui. No, señora. Y a Milei que lo entrevisté en nuestra radio El Observador, le pregunté y dijo que la relación era nueva, algo así, que tenía pensado que no iba a vivir. ¿Fátima tiene que ir a Quinta de Olivos? Sí, pero no tiene que ir a los balcones, que deje los balcones para el marido. Bien. Que ella se quede en su lugar de humorista. No sé, porque están hace muy poco, no sé, están hace cuánto, 2 meses, no sé si están para convivir. Pero yo creo que sí, que van a hacer todo lo que los haga quedar bien, lo van a hacer. Si se tiene que ir ahí, cambiar todo su look, sí, lo va a hacer. Y claro. Mirá, para vos, Nancita. Sí. Mezclada las opiniones. No, es que yo sé que le han dicho que bajara un poco los decibeles del maquillaje. Por eso se lo preguntaste ayer porque a yo Fátima. No, justamente, yo quiero que ella sea la misma Fátima auténtica de siempre. Bueno, que no cambie por la función o porque alguien se lo sugiera. Pero también hay roles.